Muy buenas chicos, Rickwell habla, ¿cómo estáis? Bienvenidos al capítulo siguiente de Kingdom Hearts 2.5 HD Remix. Bueno, hoy nos toca en este episodio completar la siguiente zona, chicos, que va a ser Bastión Hueco. Tenemos que entrar aquí para acceder a Espacio Paranoico y completar, por tanto, pues toda esa parte, ¿vale? Que va a ser la última de esta zona, antes de, bueno, tener en general, pues todas las zonas completas, ¿no? Así que vamos a entrar aquí y a ver qué nos depara el episodio de hoy, chicos, vamos allá. Wait a sec. I thought everything was supposed to be under control here. Must be Organization 13 again. We better go see Leon. Vale, parece que nada más entrar ya nos están dando problemas. Bueno, pues vamos a ver a Leon. Siguiente misión. Vamos allá. Bueno, como ya sabéis, chicos, en el último capítulo estuvimos en Tierras del Reino, completamos la zona. Nos dieron el trofeo correspondiente, que por cierto, esto de los trofeos nos quedan bastante pocos ya, ¿no? Por, digamos, parte de la historia que conseguir. Nos queda este, nos queda el de Atlántica, que no está completo todavía, todos los episodios. Nos queda, bueno, el Bosque de los 100 Acres, me parece que también nos está dando un trofeo. Pero bueno, aún nos quedan unos cuantos. Bien, a ver. Vence a los sin corazón. Pues venga. A ver, ¿qué sucede? Si puedes saber. ¡Qué intriga! Siempre aparecéis en el momento exacto. El PC me está sembrando el caos dentro del ordenador. ¡Otra vez! ¡No! Al menos eso es lo que cree Leon. Vaya, o sea que Espacio Paranoico, entre comillas, porque, bueno, el PCM es parte de eso, del patio Espacio Paranoico, pues está en apuros. Turns out the MCP is using the data in that computer to crank out Heartless. MCP's been messing around with the town's control system, too. Hey,
That MCP sure doesn't know when to quit, does it? Vaya, bueno, matamos más sin corazón y salen aún más todavía. O sea, esto no tiene fin. Todo es culpa del PCM este. A ver, un programa nunca se rinde. ¿Cómo le va a Tron? Hace mucho que no le veo. No podemos comunicarnos con él, porque creemos que le han forzado ir a la rejilla de juego. Y no parece que sea un juego especialmente divertido. Porras. Iremos a ver a Tron. Gracias, chaval. Estamos preparando un programa de erradicación del PCM. Acordaros, por cierto, chicos, las siglas PCM era, si no me equivoco, Programa de Control Central o algo así. No, era Programa Control Maestro, me parece. Pero bueno, me da en la nariz que está casi terminado. Ojalá, espero que estés en lo cierto. Escuchad, vamos a necesitar la ayuda de Tron cuando ese erradicador esté completo. No os preocupéis, nos encargaremos de avisar a Tron. Contamos con vosotros, chavales, no lo olvidéis. ¿Entendido? Esto es misión de los chicos, de Sora, Donald, Goofy. Así que vamos a entrar por fin en Espacio Paranoico. Chicos, no sé si... Esta parte recuerdo que, bueno, no era especialmente difícil, pero... Bueno, tampoco había que bajar mucho la guardia, ¿no? Porque el jefe en cuestión de esta zona, pues... Sí era un poco tocapelotas, ¿no? Por así decirlo. Vale, a ver, un momento, vamos a revisar el nivel. Tenemos nivel 53. Y esta zona, el nivel recomendado es el 45. Chicos, vale, si no tenéis más nivel que este, pues, no sé, intentar subir un poco de nivel. Hasta, no sé, como mínimo yo creo que a partir del 50 va bien. Incluso en el final del juego, el mundo inexistente, que nos queda poco ya para, bueno, llegar ahí, pues. Con más de nivel 50 ya, yo creo que sería bastante aconsejable, bueno, para quizás completar la zona, ¿no? Y eso que estamos en maestro, si estás en un nivel más bajo de dificultad, pues mejor aún. Pero bueno. Vale. A ver. Ya tenemos una corona con más enemigos. A ver si llego ahí. No. Hace falta tener alguna habilidad más desarrollada. O inclusive, bueno, tener una que no está disponible todavía. Que es mediante la forma final. Que es planeador, si no me equivoco. Pero bueno, esa forma, chicos, digamos, es opcional, ¿vale? No, dado que ya hemos conseguido casi todas. Y las que nos han dado, bueno, como parte de la historia, pero la forma final no. No forma parte como, bueno, conseguirla, digamos, como las otras, ¿vale? Eso se hace opcional. Se puede completar el juego, de hecho, sin conseguirla, ¿no? Pero evidentemente vamos a intentar sacarla, chicos. Que no es difícil, ni mucho menos, pero quizás hay que tener un poco de paciencia, ¿no? Para hacer que aparezca. Vale, muertos todos. A ver un momento, teníamos todas las invocaciones, ¿verdad? Teníamos desde Stitch, que fue la primera, hasta Chicken, vale. Genie y Peter Pan, perfecto, son cuatro. Son poquitas invocaciones, como veis. No hay muchas, vale. Pero gracias a esto, creo que lo comenté, cuando ya, bueno, tenemos en nuestro poder todas las invocaciones, pues es el momento de subirlas al nivel máximo. Vale, ya se puede, que es el nivel 7, si no me equivoco. Hasta que no se tengan todas, al igual que las formas, pues no se pueden subir a su nivel máximo.
Vale, a ver, aquí tenemos una entrada que todavía no está completa, que es, bueno, la dificilísima gruta de la vocación. Esto, bueno, va a dar capítulos aparte, chicos. Digo capítulos porque no sé si en uno no va a dar tiempo a completar todo esto. Porque esa zona, bueno, es bastante difícil, aún con el nivel que tenemos, nivel 53, ¿no? Además, hace falta, bueno, coger ya prácticamente todas las formas, al final, inclusive. Así que esa zona, pues, para más adelante, chicos. Así que sigamos por aquí. A ver, vamos a coger el monopatín para ir más rápido, venga. Me suena que por aquí había una corona, ¿verdad? Que no llegamos a coger. Vamos a ver. Ah, sí, aquí está, mírala, vale, vale. Bueno, para los que no sepáis, chicos, para los que seáis, bueno, muy nuevos en la serie y tengáis, bueno, dudas de por qué están aquí estas, bueno, estas coronas, pues es simple. Esto forma parte de un reto, ¿vale? Un minijuego. Si entramos en el diario de Pepito, esto no estaba en la versión original de Play 2, ¿vale? Aquí podemos comprobar dónde está, a ver. La página principal, aquí. Puzzles. Vale, tenemos aquí todas las piezas que hemos ido cogiendo, ¿vale? Son puzzles. El despertar, corazón, luces y sombras, en fin, el filo, la aurora y el crepúsculo. Si entramos en esta, por ejemplo, vemos que es un puzzle. En esta, en este momento, en este puzzle, nos queda una pieza. Vale, así que quiere decir que cuando tengamos todo, todas las piezas, pues hay que completar el puzzle, chicos. Vale, esto va a llevar su tiempo, evidentemente, porque no es, bueno, cuestión aquí de ponerse a lo loco a ir, bueno, moviendo las piezas, vale. Hay que colocarlas hasta que, bueno, pues haga la imagen completa, ¿vale? Quizás estos puzzles son fáciles, porque nada más que son 12 piezas, pero ya lo vimos, creo. Lo complicado viene cuando entramos aquí y vemos que hay bastantes, bastantes más piezas. Son 48 piezas. Vale, el puzzle de la aurora y el crepúsculo al filo son 12 igual, ¿vale? Pero las dos últimas vemos que ya son más piezas, con lo cual esto ya pues va a llevar más tiempo completarlo, ¿vale? Lo digo más que nada para los que estáis viendo la serie desde, bueno, no desde el principio, pero sí, bueno, capítulos más avanzados, pues es por esto, chicos, ¿vale? No sé si tiene otra utilidad más, pero la utilidad principal es esta. Vale, a ver, muertos todos, vamos a entrar al estudio de Amsen. ¿Dónde coño estaba, tío? Estaba por aquí. Aquí. Ahí va, somos nosotros. No desenfundes la espada. No podríais hablar con Tron si perdemos el control de esta sala. ¿Habéis hablado ya con Cid? Sí. ¿Y el erradicador? Está casi listo. Genial. Leon, ¿por qué no vas a ayudar a Cid? Yo me encargo de esto, ¿vale? ¿Estás segura? ¿Tú sola? Ya, lo siento, todo tuyo. Ey, dime, Leon, ¿cómo está Tron? Pues seguimos sin poder contactar con él. De modo que, ¿por qué no lo intentáis vosotros? No, iremos a verle en persona mejor. Entonces, hacedme un favor. Cuando encontréis a Tron, decidle que vaya a la torre. Allí cargaremos el programa de erradicación del PCM. La torre, ¿entendido? Gracias. Y tened cuidado. A ver, nos dan algo. Un arma para Sora. León durmiente. Está bien equilibrada en fuerza y magia. Aumenta en uno el máximo de combos terrestres. Vale.
We'll be there soon, Tron. Bueno. A ver, el tema de armas. Estaba puesta la calabaza decisiva, me parece, la que conseguimos en... en Ciudad de Halloween. Porque en Tierras del Reino no recibimos nada, ningún tipo de arma, pero... sí, vale, es esta. Nos da ¿cuántos puntos de fuerza? 5. Nos baja fuerza. Y aumenta magia. Combo más 1. Pues... va a ser que puede dejar equipada la que está puesta, chicos. Lámpara mágica. No. Esta, calabaza decisiva, vale. Bueno. ¿Qué tenemos? Otra corona. Vale, esta zona es nueva, ¿no? Porque antes no estaba. Antes no se podía avanzar más de aquí. Muy bien. A ver. ¿Qué tenemos? Fábrica de sin corazón. Hostia. Un mapa. ¿Verdad? ¿O esto qué es? Un accesorio. Cadena cósmica. Aumenta mucho la resistencia a hechizos, piro, electro, hielo y mejora la defensa. A ver. ¿Qué hace esto para...? A ver, esto es una armadura, ¿verdad? Sí. Vale, aumenta bastante, la verdad. Defensa no está lo mismo. 3 puntos. Muy bien, pues la equipamos. Accesorios. Vamos a meter uno que aumente la fuerza y un poco los PH. Este, por ejemplo. Vale. Los demás, a ver. Pociones. Vale, pociones, pociones y más pociones. Os vais a hartar de pociones. Hostia puta. Vale, bueno. Pues... no sé si aquí... dado que esto es la fábrica, ¿no? Pues aparecerán sin corazón, pero no, no tiene pinta. Vale, una pieza más. Bueno. Pues nada, vamos a entrar... al espacio paranoico, chicos. A ver qué tal le va la vida a Tron. Gorge, hope Tron's okay. Me too. Let's head for the game grid. Great! The terminal works! Let's go! Vale, esto quiere decir, tenemos que otra vez que completar el minijuego este de las motos. La moto de luz. Míralo. Es un poco diferente al anterior que ya jugamos. Pero bueno, hay que completarlo para seguir, así que vamos allá. Finished? Would be, if it weren't for the old loon's magic. Old loon, you say? I'm trying to work here. Oh, I'll show you who's old. Done. There you go, Leon. One homemade program. A loony wizard special.
This had better work. I'm off. Be on your guard. Vale, a ver, esta vez no vamos con moto, vamos a pie directamente para matarlos. Pues venga. Vale, bueno, lo mejor para superar estos combates, chicos, es, bueno, equipar la habilidad combo negativo, si la tenéis, que supongo que sí. Si estáis en esta parte del juego, pues esa habilidad seguramente ya la tendréis. Vale, equipáis esa habilidad. Y, bueno, equipáis la habilidad Obús Magneto, creo que es. Y ya está, ¿vale? Para superar estos combates más fáciles, más que nada. Sigamos, me habéis salvado, gracias. Va, no es nada. ¿Qué ocurre aquí? El PCM está listo para desatar una guerra contra los usuarios. ¿Y cómo van las cosas en el exterior? Bueno, la máquina que fabrica los en corazón ha enloquecido por completo. Y también hay problemas con el sistema de control de la ciudad. Pero Cid está creando un programa que puede borrar al PCM. Una vez que lo recojamos en la torre, cree que podemos usarlo para terminar con el PCM. Suena bien, probémoslo. Genial. ¿Y quién es ese Cid? Vaya. Debo de tener un montón de usuarios amigos. Ese programa ya está casi terminado, ¿no creéis? A la torre. Adelante. Muy bien. La torre. Vale, Tron se ha metido en el grupo. Vamos a ver. ¿Qué habilidades tienes? ¿O tenías? Disco dirigido, trueno palpitante, compilación completa, límite. Que se usa con Sora, muy bien. Más premios, extra objetos, autolímite, cambio automático. Vale, vamos a dejarlo puesto. Venga. Muy bien, ahora sí, sigamos, chicos. Vamos a visitar al Moguri, un momento, a ver si nos da algo por darle los materiales. Va a ser que no. Bueno. Bien, a ver, aquí me suena que dejamos atrás una corona en su momento cuando ya estuvimos aquí. Que no se puede coger, ¿verdad? Sí, ahí está. Fijaros, está. Bueno, no sé si ahora se podrá coger realmente, porque estamos igual de habilidades. Habría que esperar, yo creo. Bueno, en general, todas las coronas que nos quedan por coger, chicos, habría que esperar a tener la forma final. Ya que esa forma nos permitía
directamente planear, ¿vale? Por zonas altas. Con lo cual, un salto desde el otro extremo, pues quizá llegaríamos con esa habilidad que le ofrece a Sora. Que era, planeador, me parece. Así que sí, porque no se puede coger de ninguna forma. Bueno, pues nada. Almost there! Out of the way! Venga ya, tío, no os pongáis en medio. Joder, nos invaden otra vez. Ya, se ha dolido. Maldito sin corazón. Bueno. Vale, por aquí no hay más cofres. Más coronas, ¿verdad? No. Vale. Warning. User control is terminated indefinitely. No good. Leon, let me try. This is your final warning. Stop at once. Bon appetit. Don't talk with your mouth full. What? What are you loading? Nothing's come in yet. Leon, come on! There. All right! Thank you.
What's it like? This is very strange. That's William Spotjack. Huh? There's a power booster for me. And flight routines for the solar sailor. Meaning we're set? Well, like you users say, we won't know till we give it a try. We'll need a sailor to reach the MCP, so let's get to the simulation hangar. Vale, el hangar de simulación. Perfecto. A ver, Tron ha aprendido una habilidad nueva. Vamos a ver cuál es. Vale, tiene que ser una de estas dos. O las dos a la vez. Extra electro y prisa preme. Vale. Bueno, vamos a guardar y vamos a dejar aquí, chicos, ¿vale? Vamos a finalizar el episodio de hoy, justamente aquí. En el siguiente capítulo, bueno, ya va a ser directamente toda la parte del jefe de esta zona, ¿vale? Dado que el capítulo, bueno, digamos, posiblemente va a ser largo. Si lo juntamos con lo que viene ahora, pues vamos a separarlo en dos capítulos y ya está. Vale, así que, bueno, fin del episodio. Espero que os haya gustado, como siempre, ¿vale, chicos? Un saludo para todos, gracias a los que me seguís y hasta la próxima.